Presidenta. Muchas gracias, señor secretario. A con, sí, en uso de la voz del representante del, del Partido Conciencia Popular. Eh, muchas veces hemos platicado aquí cuando nos circulan documentos de a bote pronto, eh, por circunstancias, de, incluso de procedimientos, no es posible adjuntarlos al, al orden del día que con anticipación eh, nos notifica. Eh, lo cierto es que este es un acuerdo que se viene de, de, uno, de otro, ¿no? en donde seguramente ya se tenía conocimiento desde hace un buen rato, para efectos de que este Consejo, a través de la propuesta que haga la presidenta, eh, pues discutiera y en su caso aprobara eh, la nueva integración de los órganos ejecutivos. Eh, lo que siempre me llama la atención es eh, las formas. Las formas siempre hacen, hacen fondo, a veces. Eh, más allá de, 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 de lo que es, del fondo, de, en este caso, de lo que se pueda discutir en un ratito más, eh, yo sí quisiera poner, primero hacer una reflexión. Eh, cuando se hizo la reforma constitucional y después las leyes generales, eh, se habló del servicio profesional de carrera eh, en materia electoral. Y, eh, y como, todos, como todo el mundo sabe, eh, ese tipo de, de procedimientos lo que hace es ser incluyentes. Hablan de gobiernos abiertos, de cualquiera, con con capacidad y que se ponga a todo mundo que, inter, que le interese participar en, en ingresar al gobierno o las instituciones como en este caso el Consejo eh, pueda demostrar una capacidad eso, probada, conocimientos, experiencia, eh, hay un procedimiento de inclusión eh, en donde se siguen una serie, una serie de etapas. Eh, y bueno, eh, ya ustedes sabrán mejor que yo de qué se trata porque además fue materia de, de, la, de la reforma. Pero ¿qué le pasó al Consejo General y al, y al Instituto Nacional Electoral al, al hacer este tipo de, de procedimientos? Estoy de acuerdo, eh, pues ellos pueden hacer uso de una facultad de atracción y después decirle al Consejo ustedes hagan tales o cuales cosas. Pero es una pena de repente que, que, un, que un, un procedimiento así de Servicio civil, eh, no, no se tome con seriedad. No lo digo por el Consejo Estatal, lo digo por el INE. Eh, creo que desde el, desde el funcionario, desde que entra de la posición más baja, debe tener derecho a seguir escalando la estructura hasta llegar a lo más alto. Y sin embargo, hoy estamos simplemente viendo que pues, se toma una decisión, algunos dirán un coto de poder, yo designo, ustedes votan, todos convalidan y estamos tranquilos y a gusto, y las cosas siguen funcionando igual. En fin, eh, ya nos tocará en su momento revisar a quienes forman parte de la toma de decisiones eh, cuál es el camino a seguir y dónde hay que hacer un ajuste para que estas cosas no sucedan y no se siga eh, tomando decisiones eh, al, al, al margen de, de la ley, y no solamente eso, sino tergiversándola y modificando los procedimientos que en origen, me parece, abonaban a la democracia, pero también abonaban al fortalecimiento institucional electoral. Por otro lado, y eso sí es una crítica al, al documento, eh, no sé por qué se hizo así, eh, pero si nos están poniendo eh, aquí, eh, nos corren traslado, nos dan vista con un acuerdo. En donde la presidenta, efectivamente, en uso de su atribución va a proponer al Consejo quiénes deben ser ratificados o nombrados en estas áreas ejecutivas, pues yo diría mínimamente, pues háganlo. O sea, no puede no, no puede ser no puede ser que, que el, el a dos minutos de tomarse una discusión nos, nos apenas nos vayan a decir a quienes van a promover. O a quienes van a nombrar o a quienes quieren ratificar para que así se discuta. Ni siquiera sabemos qué perfiles tienen, incluso pueden estar aquí, o sea, pueden ser de muchos años y tal vez amigos o conocidos, pero debe estar en el documento. O sea, en el documento debe decirse: para el cargo de recur del director de recursos humanos se propone a quien obtuvo, normalmente, pues, los votos que se tengan, pero por lo menos tener elementos de discusión. Mínimo, bueno, si quiero ver su expediente, ¿no? digamos, claro, o sea, es un acto de fe, es como lanzarse al, al abismo y decir, no te preocupes, lánzate, abajo hay una red, hay una red que, te, que te va a detener. Ese tipo de información nos, nos debe alejar de, de las malas prácticas, el Consejo debe estar alejado del sospechosismo de cualquier tipo. Mínimo deben decirnos con anticipación quiénes son y por qué y no dejarlo como, pues fíjense que aquí traigo abajo de la manga pues esta lista y pues ahí les va me, me parece que hay que cuidar las formas eh, y, y no discuto que quienes puedan ser propuestos tengan la capacidad ¿no? y ni la experiencia, ni cumplan con todos los requisitos formales que dice la ley, pero es un acuerdo que está eh, pues sin, sin un hombre que nos permita válidamente discutir a nosotros los partidos, porque nosotros, como decía Acción Nacional, nosotros no votamos, pero por lo menos discutir quiénes son y bueno, pues a partir de ahí eh, ustedes tomarán decisiones. Me parece que hay que cuidar formas y, y esta vez no se, hizo, no se hizo así. Es cuanto. Eh, yo quisiera, antes de darle la voz al, al señor representante del Partido Acción Nacional, Comentarles que sí se le circuló el lineamiento que nos hace llegar el INE. Eh, y ahí vienen los requisitos que debería cumplir cualquiera de las gentes que, que se van a proponer y que la idea es que propongamos uno por uno y que se vote uno por uno y que se comente uno por uno aquí. Aquí tenemos los currículums y los expedientes de todas las personas. Eh, por, por respeto a las personas eh, que están aquí, o, o a las que se van a proponer y por respeto a, a, este, a los mismos consejeros que tienen que votar este, porque el lineamiento dice que se haga una primera propuesta, que si no se obtienen los votos correspondientes, se haga una segunda propuesta. y, este, y si no, pues ya se tendría que pasar a otra sesión. entonces, eh, por eso fue que presentamos este acuerdo, pero a cada, a cada nombramiento, va a, a corresponder una votación y obviamente como todos los integrantes del Pleno forman parte del mismo, tendrán todos voz. Eh, en, en este sentido les quiero decir que en todo momento se privilegió el, la pertenencia al Consejo Estatal Electoral, la trayectoria y la experiencia de las personas. Eh, salvo en uno de los casos, que se entrevistó a más de siete personas y a dos, y a dos personas de aquí que integran. El, el, eh, y se los comentaré en el momento en que lleguemos a ese punto, porque eh, les, les daré todas las explicaciones que ustedes requieran de, de por, qué, por qué es esa mi propuesta. Y bueno, si no se consigue el consenso en, en su momento... Bueno, lo bajaremos y lo llevaremos a, a otro momento. Pero no ha sido una situación que, que quiera o intente faltar al respeto a los integrantes de este, de este pleno de ninguna manera, ¿no? Este, se analizaron los expedientes. Lamentablemente hay gente con mucha capacidad, pero que no cumple, por ejemplo, en algún momento de algún, algún requerimiento que hace el INE, que es, en, tiene, es para unos puestos específicos. Nosotros estamos integrando aquí, adicionando. Algunos otros puestos que no nos los exige lineamiento, pero consideramos que es eh, eh, oportuno y necesario que, que lleven, digamos, el mismo tratamiento y suban al pleno eh, también los demás puestos que, que, diga, que pongamos a, a nivel directivo a su consideración. Entonces, este, también quiero explicarles que yo entiendo eh, el comentario del licenciado este, Jairo. Eh, hay dos cosas aquí y hay gente más capacitada para explicarlo que yo, eh, que es, este es un lineamiento que adelantaron al ESPEN al mismo tiempo, ya hicieron de nuestro conocimiento el estatuto que ya se votó y se autorizó sobre el Servicio eh, Nacional Electoral. Pero ese estatuto, aunque ya está vigente, va a nombrar hasta enero, finales de enero. Los, el catálogo de puestos a los que va a corresponder las convocatorias públicas en caso de que los puestos no estén ya ocupados y bueno para esto están más, más este, tienen más conocimiento los que integran la comisión correspondiente este lineamiento se adelantó porque nos está dando 60 días hábiles para, para cumplirlo este, todavía tenemos tiempo sí pero consideramos que es importante hacerlo en este momento con el fin de que vayamos dejando las cosas debidamente eh, establecidas para cuando inicie o cuando arranque lo relativo al, al servicio profesional electoral nacional. Ese eh, esa, esa sería una, un comentario que yo les quiero hacer antes de empezar a hacer cada una de las propuestas, eh, pero antes en el uso de la voz el, el representante del Partido de Acción Nacional. Gracias, presidenta. Eh, primero hago míos todos los argumentos vertidos por el licenciado Jairo Mar, representante del Partido Conciencia Popular. Nos circulan el acuerdo, pero no los lineamientos. Es decir, el acuerdo genera lineamientos anexos al propio acuerdo que no nos son circulados. Es un, son lineamientos pequeños, los estaba checando ahorita precisamente en internet. Estaba sacando los los lineamientos que se aprobaron por ese acuerdo. Eh, es lamentable, considero lamentable que el INE tenga que ejercer una facultad de atracción para dictar los, los parámetros. Eh, Quién sabe qué esté pasando en los soples. Digo, son 32 soples, no sé qué esté pasando. Eh, tenemos el caso de Colima, por ahí algunas cuestiones, tenemos otras cuestiones. Por ahí hubo problema en la designación de, de Chihuahua y algunas cuestiones por ahí. Eh, me queda claro que la, que la facultad de proponer es, es suya. Obviamente, en el dictamen nos, que nos ponen a consideración, nos están de alguna manera medio desmenuzando los, los lineamientos. no Como que sabes que tienes que pasar esto, tienes que pasar por esto. Eh, yo no sé si, en, en aras de la máxima publicidad, y e, independientemente del respeto y restricto a las personas que pudieran contender. O que pudieran ser, yo no nada en contra absolutamente de nada, eh, pero habla en el, en el lineamiento específicamente, en el 3 romano, que me lo tienen transcrito en el décimo quinto, la parte conducente en el décimo quinto del, del dictamen, establece específicamente que la propuesta que haya el presidente estará sujeta a la valoración curricular entrevista y a la consideración de los criterios que garantizan la imparcialidad y profesionalismo de los aspirantes. El dictamen no me habla absolutamente nada de la entrevista, no tengo parámetros para decir eh, cómo se garantiza, nada más dice se garantiza la imparcialidad, pues no me dicen por qué, vuelvo a reiterar, no tengo nada en contra de nadie, pero yo creo que sí debemos de abundar en los porques de las cosas. ¿no? Entonces. A lo mejor si dijeran, bueno, pues en la entrevista se mostró proactivo o esta, o esta valoración tuvo en esto, en la entrevista y por eso es el idóneo. Ah, bueno, adelante. No olvidemos que algunos organismos electorales para estas cosas graban las entrevistas y las transmiten en vivo. Yo me acuerdo que fue un, una cuestión que yo propuse precisamente en la integración anterior del Consejo Estatal Electoral, que las sesiones se transmitieran en vivo. No tenemos por qué tenerle miedo a nada. Entonces, en aras de eso, pues... Digo, sé que va a pasar, sé que lo van a hacer, pero si nada más quisiera dejar ahí el punto. No se establece nada respecto a las entrevistas, alguna cuestión de valoración que se haga al respecto, ¿no? Es cuanto.